Mirándote fijamente, no sé si es Dios o es hombre el que pronto morirá ultrajado en una cruz. Señor de la humildad, mirándote fijamente podrá brotar un clavel o un trino de golondrinas. Nunca vi ni a un rosal si él camina, que a los pies de tu pasar jamás nacerán espinas, mi Señor de la humildad. Quizás podemos ser la generación que estamos más entrenados en haber hecho resurgir la Semana Santa, sin haber recibido prácticamente nada. Cuando nosotros llegamos a las cofradías no había nada, había titulares y apáñatelas. Excepto cuatro o cinco personas mayores que habían quedado en las cofradías, como el presidente del resucitado, como el presidente, el hermano mayor de Padre Jesús, pues te puedo contar tres o cuatro más personas, no más. ¿Qué pasa? Pues que venían ya cansados, una época difícil a nivel parroquia, conflictivo total, la gente había desestimado la Semana Santa, y en los años 80-90 pues se produjo pues esa vuelta de tuerca que yo creo que vino, y lo diré siempre, de mano de la Fundación de la Hermandad de la Borriquita, que fue un poquito más tarde cuando se fusionó con, no la fusión oficial, pero sí que cuando ya cogió a la Hermandad de la Esperanza, pues fue lo que sembró empezó a hervir ese caldo de cultivo. Y ahí se apegó mucha gente de nuestras generaciones, que nos hemos curtido pues a base de muchos golpes y de hacer muy mal las cosas también en muchas ocasiones. Pero como yo le digo a mi alumno, esa es la manera de aprender. Cuando te equivocas es cuando sabes que eso ya no lo vas a hacer más. Y entonces hemos aprendido a gastar bien el dinero. Ha habido ahora una vuelta enorme a la hermandad. Están adquiriendo un patrimonio que la gente no es consciente. Hace 20 años había tablas y donde se montaban las imágenes. Eran pasos sin valor ninguno, lo que más podía valer era el titular. Hoy en día yo te hablo de que de todas las cofradías hay enseres de interés, hay siriales, que eso era algo impensable, hay cruces de guía, hay faroles de cruz de guía, hay pértiga, hay trajes de acólitos, trajes de pertiguero, eso era impensable aquí en Vía del Río. Entonces, las generaciones que estamos manejando la Semana Santa ahora, una mochila buena traemos detrás cargada, pero sí es verdad que tenemos la alegría de saber que las generaciones que vendrán, no sabemos la disposición que tendrán, pero sí que ya han vivido como mínimo pues casi 20 Semanas Santas chiquitas, que el que cumpla 20 años pues resulta que lleva 20 años viendo la Semana Santa chiquita, o lleva viendo 20 años una Semana Santa en condiciones, por decirlo de alguna manera. Cosa que nosotros no vimos de pequeño. Nosotros vimos, había que sacar los pasos y se sacaba, y todo era rueda, y una banda de música para todos, y cuatro flores mal puestas, y no había ni triduos ni nada, ¿no? Yo no recuerdo triduos, bueno, lo recuerdo cuando ya empezamos a hacerlo, pero triduos y cultos en Semana Santa, en la época 80, muy poco, yo creo que muy poco. Yo creo que fuimos de las primeras hermandades en aquel momento en montar altares de culto, ¿no? Se demuestra el sentimiento que tenemos hacia el Señor de la mirada dulce. ¿Dónde está con la artista? Thank you.
casarse con él. Muchas personas que están acostumbradas a ver pasar la procesión, pero no saben, y por eso lo bueno de estos programas, de estos vídeos, de todo lo que sea poder informar por redes sociales, de la labor de las cofradías. Y tienen que saber que las cofradías no son, como ellos dicen, el santo o el titular. Las cofradías son las personas que están ahí dentro, que mueven y con las que te puedes comprometer a hacer mil cosas, desde cosas culturales, cosas religiosas, desde el que sea, el que tenga un sentimiento de ayudar a los demás, meterse en una cofradía y coger la vocalía de actividades caritativas y sociales, y que esa cofradía pueda llevar a cabo un proyecto cualquiera, por mínimo que sea. Si es que te gusta ejercer esa labor, apúntate a la cofradía y hazlo, y haces un servicio enorme. Y si te gusta el tema cultural, pues apúntate a la cofradía. Hablo de todo esto siempre teniendo también, porque te llegue la cofradía a nivel religioso, ¿no? Y colabora con la cofradía a la hora de montar un montón de actos, de exposiciones, de mil posibilidades que tienen las cofradías para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué dan las cofradías? Pues, aparte de dar muchas posibilidades en todos los campos, sin duda es el refugio espiritual al que nos aferramos y al que pueden aferrarse las personas en los momentos buenos y en los difíciles. Quien vive su cofradía a ese nivel no se acuerda solo de Santa Rita cuando truena, sino que la tienes presente en muchas cosas, que bautizas a tu hijo y quieres que, bueno, pues que haya algo de tu Señor allí presente, o que te casas y vienes a hacerte la foto luego delante del Cristo, o que te... es identificarte también con... las cofradías ofrecen por su nombre y por sus devociones la facilidad de identificarse con, en este caso, con la humildad. Quien se identifique con ese, no lo quiero llamar adjetivo, es una virtud, con esa virtud humana de ser una persona humilde, ya sea ministro, sea el cargo que quieras tener, pues tenemos las puertas abiertas en la hermandad. Eso es así. ¿Y la sociedad qué ofrece a las hermandades? Pues todo, porque una hermandad sin personas no funciona, ¿no? Entonces, de la sociedad depende que las hermandades estén vivas. Las hermandades no son órdenes religiosas que se fundan ni o se meten a la oración o se meten... El hecho fundamental de una hermandad es llegar al pueblo con sus catequesis en la calle y con sus cultos dentro de la iglesia y favorecer las devociones. Pero es que la misión principal de una cofradía es la de evangelizar al pueblo, llegar al pueblo con un mensaje que sea bonito a través de los sentidos, de la estética, del oído, del olor, del incienso, de todas las cosas. Entonces, no podemos olvidar ni ponernos en el aspecto religioso subidos a la parra, ni quedarnos solamente en lo popular, porque si te quedas en lo popular, la hermandad es, como yo digo muchas veces, no, la hermandad no puede ser una cabalgata tampoco que tú montas para un día. Entonces no tiene sentido tampoco.
Yo creo que el término medio para todas las cosas funciona. Que por mucho que queramos al titular, porque lo queramos tener con las cosas mejores, con lo que la hermandad pueda conseguir dentro de sus posibilidades, pero lo mejor de todo de la hermandad, y en eso podemos estar nosotros muy contentos, es la capacidad de haber sido una hermandad que venía de un devenir impetuoso, ¿no? De no tener que ir a procesionar, a ser dejado en la calle, cogido por San Juan, sacado después unos años, puesto en una habitación para que la gente lo viera después, sin hermandad propia y sin enseres, sin nada. Pero si algo hemos conseguido más allá del patrimonio, para mí lo más importante es el crear la hermandad de personas. El que tú el miércoles santo vienes aquí a la parroquia y ves la iglesia llena antes de que la puerta se abra. Porque gracias a Dios hemos conseguido que las muchas personas que no eran de la hermandad, muchas personas que lo eran, se identifiquen más con ella, se vuelquen más con ella, estén más pendientes a las cosas que la hermandad hace. Para ello también es verdad que hay una labor grande en redes sociales, en comunicación con los hermanos, en una actividad, vamos, una actividad que no hay mes del año donde la hermandad no tenga nada, porque ya te digo, mantener redes sociales todo el año, mantener el evangelio en las redes sociales todo el año, todos los domingos. El grupo de oración llevamos más de 3 años en funcionamiento. El grupo joven está funcionando desde hace 1 año y pico, con todas estas cosas de la pandemia, pues bueno, se está trabajando de otra manera. Pero sí es verdad que si tú tienes que implicar a la gente y hacerla partícipe, esa es la función de la hermandad. Y si tú haces partícipe a la gente durante todo el año, es más fácil que la gente, esa devoción al Señor, no se quede solamente en viva el día que sale, en el viva el del día que sale, sino que esté más presente pues en tu casa a la hora de pedir algo, y en la colaboración con la hermandad y con todo lo que hace falta. También el colaborar con la parroquia, la hermandad colabora con la parroquia. Y eso también la gente lo ve, y la gente, la feligresía de aquí lo ve. No es solamente la cabalgata que se pueda montar para un Día de Reyes. Lo que pasa es que es muy importante que desde la parroquia y desde las instituciones se brinde una formación que quizás es la que ha faltado aquí durante mucho tiempo, ¿no? La formación cofrade. Gracias a Dios, mucha gente ya, pues casi todas las juntas de gobierno están confirmadas, son hermanos que han hecho las catequesis de confirmación. O sea que ya, pues hemos avanzado mucho, ¿no? Aún queda mucho por hacer. Pero sí que es verdad que sí, puedo estar de acuerdo en que se ha prestado más atención al hecho de salir a la calle, y ahora pues hay que darse cuenta de que esa misión de estar en la calle es una de ellas, pero también está la de hacer piña, la de estar todo el año al lado de las celebraciones principales de la parroquia, haciendo grupo, colaborando en catequesis, colaborando en todas las actividades que sea necesario, ¿no? Deseo de Alfonsito de crear una hermandad con su titular Cristífero y Mariano. Esa es lo que más me llama la atención, y ojalá algún día en Villa del Río podamos llegar a eso. Pero todas las cofradías, ya sea por fusión, que creo que es necesaria, lo defenderé siempre, la fusión de hermandades para poder llevar la Semana Santa adelante, y que las hermandades tengan su titular de Cristo y de Virgen. Y eso es lo que más me llama la atención del Señor de la Humildad, ¿no? Que vino para ser el Cristo de la Hermandad de la Paz y de la Virgen de la Paz y Esperanza.
y además contaba con San Juan, además, en aquel momento. Entonces creo que esa fue la ilusión de Alfonsito. Luego pues, vinieron esa escisión por el canon parroquial y por toda esta historia, pero ese es uno de los puntos fuertes. Con esto que he dicho no quiere decir que no vayamos a fusionar con la Paz y Esperanza o con cualquiera, esas cosas son impredecibles, ¿no? Pero para mí sí sería una ilusión que el Señor tuviera su imagen mariana, ¿no? Y que cuando tú pongas una cofradía en la calle, sea una cofradía con sus dos titulares, sea la vocación que sea. Y otro punto de inflexión, por supuesto, el año 86, creo recordar, cuando ya por fin tiene su propia junta de gobierno, que es la que la encamina a lo que la cofradía es hoy. Podría decirte lo que podría ser una hermandad de bulla, ¿no? Por el tipo de misterio, que es un misterio, pues un misterio potente, con una banda potente, con un paso que la verdad que bueno, tiene una calidad. La adquisición del nuevo paso ha sido un revulsivo estético. Pues lo que podría ser una hermandad de bulla y que tiene momentos pues del aplauso y momentos de tal. Pues yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Tiene momentos también como de mucho silencio, de cuando se baja el paso. Se busca a la vez la alegría del día porque es el encuentro de nuestro titular con el pueblo, pero a la vez se busca que la gente se pare y lo mire y tenga su momento para él. Se le presta mucha atención en mi cofradía a la puesta en la calle, a la indumentaria, se hace mucho esfuerzo en el zapato, se hace mucho esfuerzo en el orden en la cofradía. De hecho, alguna gente de otras cofradías me ha dicho, me encanta y a ver salir la humildad porque sale correcta, porque es muy elegante, ¿no? De hecho, tenemos un color muy bonito, que es el azul marino, de los pocos que mantenemos el terciopelo en los trajes, ¿no? De Nazareno. Y hablan de nosotros desde la elegancia, a mí eso me gusta, porque se intenta cuidar la estética en el paso y el saber estar en la calle. Pero no de cara a la gente, sino porque es que es, si vas a hacer estación de penitencia no vas a desfilar en carnaval, ni vas a... Entonces creo que la gente eso lo tiene que aprender, y de hecho la gente se da cuenta. Cuando la gente ve en la calle respeto y orden, la gente se queda a verte, yo eso lo tengo clarísimo. Si tú llegas a un sitio, no hay orden, no hay algo que ver, no hay... algo que se ha trabajado, pues a los 5 minutos te has cansado. Te hablo de música, te hablo de una procesión, te hablo de lo que sea. Y hay mucho trabajo detrás de todo esto durante el año. Y por supuesto el día que supone, el día más grande para la hermandad tiene que ser en el que esté tomado cuidado. Todo es mejorable, por supuesto, pero esa es la hermandad nuestra en la calle.
Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden controlar y que no se pueden controlar dentro de estar una cofradía en la calle. Tú puedes controlar la banda de música que quieres que te toque porque te gusta su forma o su estilo. Puedes controlar la parte estética del paso, pues si pongo esta flor, si pongo otra, si el misterio va vestido tal. Y el orden de tus nazarenos, todo eso lo organizas tú. Y luego está pues ese sentir, como hablábamos antes, popular, que te sorprende. Entonces, pues bueno, pues cuando ves que el Señor emociona, o esos silencios de los que te he dicho, ¿no? Cuando el paso se para en Jesús, por ejemplo, o el aplauso cuando cae la petalada en la calle Hierro, o simplemente el año pasado para mí fue especial cuando no hubo Semana Santa, lanzamos el vídeo del Miércoles Santo, y después, por ejemplo, Rosa hizo esa preciosa poesía al Señor con las imágenes del Señor, ¿no? Y aunque dure 3 minutos, para mí fue muy emocionante, porque esa poesía no era solamente voy a decir este texto bonito. En la forma de narrarlo fue, no sé, fue como, vale, con esto ya nos vale, porque fue muy emotivo y muy sentido. No tengas pena, mi Cristo de la humildad, que el miércoles santo tú solo no te verás. Abriremos las ventanas, saldremos en los balcones y tu imagen allí estará. Y a la voz del capataz rezaremos todos juntos para que el año que viene, costaleros y nazarenos, y el pueblo entero pueda acompañar. Inmersos en el mayor proyecto de que nunca la cofradía se ha metido en uno de ellos, a pesar de haber llevado adelante la realización de la capilla, de la adquisición del paso,
de haber hecho todo el misterio y la restauración del Señor, que es la sede de la hermandad, que sin duda, si bueno, ya hemos conseguido comprar el local y por supuesto hay que pagarlo en estos años venideros, ¿no? Y por supuesto va a mermar mucho la adquisición de otros enseres, de otras posibilidades de la hermandad, pero que a la larga va a venir a solucionar el gran problema de nuestra cofradía, que es dónde guardar todos nuestros enseres, nuestro patrimonio, que no esté esturreado por todas las casas del pueblo. Tiene un paso que ocupa 8 metros cuadrados, ¿vale? Que o pagas una cochera o pagas o alguien te lo deja, pero que últimamente tienes que abonarlo, como hacen ya muchas cofradías. Tienes que guardar pues todos los enseres, cruz de guía, faroles, candelabros, imágenes del misterio, ropas. Imagínese que todo eso está ahora mismo esturreado por casas de familia y de personas que nos hacen el favor de que esté guardado en las mejores condiciones posibles, que no son las más adecuadas, pero que son las mejores que podemos encontrar. Hemos tenido el paso metido en una uralita con 45 grados dándole encima y ha adquirido un paso que no soporta. Entonces tenemos que ser conscientes, como decía antes, de que ya no tenemos tablas que no merecen la pena o estructuras de hierro que ya no merecen la pena. Las hermandades ya tienen un patrimonio que cuesta mucho comprarlo y hay que mantenerlo. Entonces, ¿para qué quiere una hermandad una sede? Pues, como ya hemos anunciado por nuestra web, tanto para ese apartado de almacenamiento en el que se guardará el paso, habrá armarios, vitrinas para todos los enseres, y una pequeñita parte pues para que podamos reunirnos, para que los hermanos puedan ir, si hay una reunión de la Junta, si hay una reunión de los costaleros, si hay una reunión de cualquier cosa, para depositar todos los papeles de secretaría de la hermandad, para que esté todo el archivo y la tesorería puedan llevar sus cuentas y puedan llevar su... Una hermandad es como una empresa totalmente, igual que las empresas tienen una sede, una hermandad tiene que tener un sitio físico. Y ese es nuestro objetivo en estos 4 o 5 años. Esperamos contar con la ayuda de todos los hermanos, de los empresarios y de la gente que tenga bien, pues simplemente ir a la cuenta que tenemos publicada y decir, oye, que dono 5 euros y para nosotros eso es pues un granito de arena más. Pues yo te puedo decir que a mí cuando me preguntan, ¿tú eres vestidor? Digo, no, yo no soy vestidor. Yo no soy vestidor. A mí nadie me ha enseñado nada, nada. Pero sí es verdad que cuando lo hago, pues desde muy pequeño que entré, yo entré por estas puertas, por estas paredes, entré de pequeñito, como siempre, ¿no? Y yo he tenido educación cofrade. Desde que tenía chupe, mis hermanos y yo, pues teníamos chupe y ya estábamos vestidos de nazareno. O sea que eso se vive en la familia, el que te llegue ese sentimiento, el vivir ese sentimiento cofrade. Por supuesto que a vestir, pues a raíz de entrar dentro de la Hermandad de la Paz y Esperanza, pues cuando no hay medios, no hay muchas cosas, pues te tienes que lanzar. ¿Qué pasa? Pues que bueno, quizás se da el aspecto de que el tener mi formación, el haber culminado mi formación mucho más tarde ya en la licenciatura de Bellas Artes, eso no quiere decir que allí nos enseñen a eso, que mucha gente, claro, como tú has hecho Bellas Artes, por eso sabes poner las flores, por eso sabes vestir a las imágenes, no, allí no enseñan a nada de eso, pero sí es verdad pues, que tiene esa capacidad estética que mucha gente no tiene, ¿no? Y bueno, ese gusto porque eso quede bien. Yo más que nada digo que trabajo la dignidad de los titulares.
Cuando yo veo alguno, incluso no siendo el mío, que digo, uff, ¿no? Y creo que, pero no por el punto de vista, sino por la dignidad del titular, porque si es Dios, si es Jesús, o si es la Virgen, o cualquier imagen, San Juan, la Magdalena, tiene que estar digno siempre. Yo considero que igual que uno sale digno a la calle y no sales con los pelos sin lavar o con la ropa que tienes de trapillo, pues las imágenes titulares tienen que cuidarse mucho y hay que sacarle, tienen que estar dignas ante siempre, durante todo el año. Y si son ya en la época de cuaresma o los momentos litúrgicos más especiales, pues hay que hacerlo. Es un trabajo grande, de hecho hay muchas personas que viven de ser vestidores y cobran su dinero por ir a las cofradías, y me parece perfecto que lo hagan, porque es que no es un ratito. Muchas personas de las camareras o los mayordomos, cuando vienen, me dicen, Quique, que va a venir tal persona que le hace ilusión estar cuando vas a vestir al Señor o cuando alguna dolorosa, y vienen con todo el respeto del mundo, y la gran mayoría de ellos lo que dicen es que no se esperaban el trabajo tan grande que eso tiene, porque ellos piensan que es como cuando uno nos vestimos, que nos metemos el jersey, nos metemos la cazadora y nos peinamos y fuera. Y sin embargo es un trabajo arduo de alfileres, de colocar la blonda bien, del encaje bien, de poner la túnica bien en su sitio. Y cuando uno viene a vestir un misterio, pues en el caso del nuestro, que está vistiendo a cuatro imágenes que tienen que estar bien vestidas por su iconografía, si es el romano, pues tiene que llevar correctas las plumas, coraza, toda la historia, todos los elementos. Si la gente pudiese ver desplegada la cantidad de ropa y de elementos que tiene un paso a la hora de que el vestidor empiece desde la horquilla hasta el alfiler, hasta la borla de no sé dónde, el broche, es una barbaridad. Pero sí es verdad que es muy agradecido el hecho de que tú luego digas, ¡buah! He tenido, además es un momento muy íntimo para el vestidor, porque yo suelo venir, suelo hacerlo solo, si necesito alguna persona de la cofradía viene, pero es un momento de silencio y de tu estar con el Señor, es algo muy íntimo, además no debe de ser público, por supuesto. La tradición, las costumbres y el haber conseguido un valor patrimonial y estético, yo creo que muy apreciable y muy digno.